Más de 5 kilos de marihuana, la mayor cantidad del último tiempo, incautó Carabineros en Punta Arenas. Siempre en el ámbito policial, tres sujetos fueron detenidos por robar en una casa del sector sur, especies evaluadas en aproximadamente 300 mil pesos. Faltan más de 22 mil permisos de circulación para que sean renovados en Punta Arenas. Y otra vez los caballos se toman las calles. Desde la municipalidad aseguran que este año sí cuentan con los elementos necesarios para retirarlos de la vía pública. Sánchez y Sánchez, Zona Austral, San Jorge y Servicios Funerarios Proteger presentan ITV Noticias Central. A nuestros patrocinadores, co-auspiciadores y a usted por estar siempre viendo las noticias con ITV Patagonia, muchas gracias. Buenas noches. Vamos al detalle de las informaciones de inmediato. Carabineros incautó en las últimas horas 5 kilos de marihuana en Punta Arenas. La verdad es que la cantidad más grande es esa incautada en el último tiempo en la región. El Golfo, un can del OS-7. Que detectó una serie de cajas marcándolas como positivos para droga. Personal policial realizó las pruebas de campo correspondientes, confirmando que en el interior se encontraban bolsas prensadas con marihuana, por lo que inmediatamente se informó al Ministerio Público. Se concurrió a una sucursal de encomienda donde con el CAN realizan una revisión de estos paquetes detectando que al interior de esto mantenía al menos 4 kilos de marihuana con destino a Puerto Natales. A raíz de esto se inicia un trabajo investigativo por parte del personal de OS-7 con la finalidad de dar con el receptor de esta droga. Es así como llegan a la comuna de Puerto Natales y el día jueves logran la detención del receptor de la droga. Asimismo se produjeron en la comuna distintos allanamientos, logrando la incautación total de 5 kilos 165 gramos de marihuana. Tras la detención de un hombre que concurra a recepcionar la encomienda, posteriormente, funcionarios policiales hacen ingreso al inmueble particular del detenido, lugar en donde se encontraron teléfonos móviles, marihuana, una pesa y sobre 2 millones de pesos en efectivo. Finalmente, conforme al trabajo investigativo del personal de OS-7 de Punta Arenas, se logró detectar en un sector rural, ubicado en Villa Orotea, que este sujeto mantenía enterradas bolsas con marihuana depurada listas para la venta. Además, se logró incautar en los domicilios sobre los 2 millones de pesos en dinero efectivo. Y la cantidad de dosis que se pueden dosificar con esta marihuana son alrededor de 7.000 dosis, que tiene una valúa aproximadamente de 8 millones de pesos, 80 millones de pesos más o menos para el comercio. El origen de la droga data desde la comuna de Rancagua, siendo recepcionada en Punta Arenas, para posteriormente seguir su camino al destinatario. El sujeto receptor detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva. Y siempre en el ámbito policial, tres sujetos fueron detenidos por entrar a robar a una casa de la calle Capitán Simpson, esto en el sector sur de Punta Arenas. Se habían llevado especies evaluadas en más de 300 mil pesos. En el Tribunal de Garantía de Punta Arenas, tres sujetos, dos hombres y una mujer identificados como Lisette Donoso Donoso, Jaime Chacón Chacón y Juan Pablo Vilches, fueron detenidos, esto tras entrar a robar a una vivienda. Todos contaban con antecedentes penales. Se detuvo a estas personas en situación de flagrancia cuando el dueño del inmueble es alertado de la presencia de estas personas en su domicilio. Él se encontraba en casa de otro familiar en ese momento, regresa a su domicilio y observa que se encontraba rota la reja de ingreso a su domicilio y también había signos de fuerza en una ventana lateral de la casa. Él ingresa y observa a una de las tres personas al interior de la casa, a otro estaba en el antejardín y el otro en el exterior.
estaban sustrayendo especies. Especies avaluadas en casi 300 mil pesos fue lo que alcanzaba a sustraer los sujetos desde la casa. Conforme a ello, es que solicitamos la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal no acogió nuestra calificación jurídica. En opinión del magistrado, esto no es un lugar habitado. Básicamente, él dice porque estaba desordenado el patio y porque no había fotos del interior del inmueble. En este caso, a raíz de aquello, tampoco acogió nuestra petición de prisión preventiva respecto de dos de los tres imputados. Y por esa razón es que nosotros decidimos apelar verbalmente para que la Ilustrísima Corte de Apelaciones conozca este asunto y se pueda revocar lo resuelto. Uno de los sujetos quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que los otros dos quedaron con arresto domiciliario, cosa que hizo que la Fiscalía tomara la determinación de solicitar el recurso de apelación verbal en la Corte de Apelaciones. Mientras tanto, quedarán en calidad transitoria en el penal de Punta Arenas. ¿Qué se dijo? Parece, no, el patio está muy desordenado, aquí no, seguramente no vive nadie acá, en ese patio no. A ver, en otro ámbito de la información, hoy fue el último día de plazo legal para pagar los permisos de circulación, desde mañana ya hay que cancelar multas e interés. En total, debían cumplir con el trámite en Punta Arenas 62 mil propietarios de vehículos, renovaron 40 mil. Número redondo, un 65%. Lunes 1 de abril, último día legal para sacar el permiso de circulación en Punta Arenas y motivo por el cual se dieron largas filas en la zona austral para realizar el trámite. La fila fue aproximadamente como una hora 40, una hora 50, llegué como a las 9:20 y acá estuvo súper fácil, como unos 5 minutos como máximo. Como 2 horas aproximadamente. La verdad es que tuve suerte, dado que venía por una primera inscripción, así que pasé de inmediato a un costado. Sí, no estuve esperando como unos 15, 20 minutos. En la fila estuve como una hora, mamá. Y es que ya sea por motivos económicos, problemas al sacar el permiso por internet u otra clase de contratiempo, diversas personas no han podido realizar el trámite. Nosotros hemos ido con una gran cantidad respecto a años anteriores. Hasta el momento nosotros esperamos que el día de hoy, el día del vencimiento, podamos llegar a los 40, 41 mil renovaciones y esperando que dentro de la semana eso mejore. Estamos hablando de un global de vehículos que tienen que hacer su pago este periodo. Estamos hablando de 62 mil aproximadamente, 63 mil aproximadamente y que ya llevemos 40 mil es una buena cifra. A partir de este martes, quienes manejen y no hayan sacado su permiso de circulación, se arriesgan a pagar de 1 a 1,5 UTM. Además, se le puede retirar su vehículo, lo que conllevará tener que cancelar el retiro del auto, la estadía en el corral, la grúa e intereses por mes. Seguimos con un buen número del pago online, estamos hablando de un 70% de pago web. No, o sea, nosotros estamos a partir de mañana, seguimos aquí en Zona Franca, ya en horario normal, estamos hablando de 9 a 13 horas hasta final de mes. Ya dentro de lo que significa el vencimiento, el día de hoy vamos a tener, como indicaba el señor alcalde, horario extendido y de todas maneras sí o sí pueden seguir pagándolo a través de las plataformas web, que en este caso es www.puntarenas.cl y la app Arenas. Por su parte, desde Carabineros aseguraron que continuarán realizando controles, por lo que de no tener estos documentos al día, los vehículos serán retirados. O sea, insistamos, durante todo este mes de abril se va a poder pagar permiso de circulación, ahora con intereses, pero bajo al día, bajo el interés que le cobran. Bueno, en la zona franca, sector del bulevar, hasta la 1 de la tarde, solo en la mañana hasta las 13 horas. Y otra vez los caballos se han tomado las calles de la ciudad, ¿qué me dice? Bastante tiempo que ocurre esto, ¿eh? Ahora, desde la municipalidad sí dicen que este año tienen los elementos para retirarlos de la vía pública. Consiguieron seguramente riendas, lazos, jáquimas. Ahora sí. Las imágenes que está viendo en su pantalla fueron grabadas por miembros del equipo de ITV Noticias durante este lunes. Y es que como cada cierto tiempo, los caballos han vuelto a aparecer más recurrentemente por la ciudad de Punta Arenas. Se ha visto una presencia
mayor de Caballo, y esto coincide con ciertas actividades que se han organizado dentro de la comuna. Recordarán que el fin de semana del 16 y 17 de marzo se hizo una jineteada en el Club de Rodeos de la Leñadura. Por lo tanto, ahí, antes de esos días, encontrábamos 6 caballos, 5 caballos, no más que eso, porque la municipalidad está haciendo rondas permanentemente por distintas áreas y sectores. Actualmente el municipio está ejecutando acciones para controlar la presencia de caballos en la vía pública. En relación a lo que había el año pasado, este año los corrales municipales, donde se mantienen los ejemplares, cuentan con un sistema de televigilancia, lo cual el año pasado no lo teníamos. También el año pasado no existían registros de lugares o los ejemplares que aparecían normalmente y que uno ya estaba acostumbrado a ver el mismo ejemplar en varias partes. Gracias a los patrullajes y llamadas por parte de las personas, se ha podido identificar a algunos grupos de equinos. Aún así, se espera que la identificación no sea todo, sino que también se pueda retirar a los animales de la vía pública. Pero desde esa fecha en adelante se dio un aumento sustancial. Pasamos de 6 y 9 caballos a 26. El año pasado hubo 37 denuncias por presencia de equinos en las calles. Este año, en lo que va del año, llevamos 4 hasta ahora. Acá lo que instamos es al municipio a poder redoblar los esfuerzos en esta materia, de poder hacer los planes correspondientes para que estos caballos no vuelvan a la vía pública, porque sabemos bien lo que provoca esta situación, provoca accidentes de tránsito, provoca temas que son complicados para la ciudadanía y además un peligro constante también de un atropello. Respecto al tema caballos, por medida de seguridad, la recomendación es a bajar la velocidad de su vehículo si es que hay ejemplares cerca, y a llamar a la línea de emergencia del municipio al 800-800-134 para que ellos deriven al equipo correspondiente. No, perdóname, pero no me cuadra eso de por qué hay más jineteadas, por qué hay más rodeo. Entonces después sueltan los caballos. O sea, cuando hubo hipódromo acá cada domingo o el lunes, se iba a llenar la avenida Bulnes de caballos. No me cuadra. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa comercial de esta noche y cuando regresemos, debió invertir bastante plata en las últimas horas la municipalidad para reponer semáforos que conductores irresponsables chocaron durante el largo fin de semana. El otoño ha llegado a Sánchez y Sánchez. Ven a conocer lo último en tendencia este 2024. Para ti, para él, para ella y para los más pequeños de la casa. En Sánchez y Sánchez tenemos todo lo que necesitas para brillar esta temporada. ¿Buscas un abrigo, parca o chaquetas para los pequeños exploradores de la casa? Desde la oficina hasta la cita de fin de semana, desde la escuela hasta la fiesta de cumpleaños, Sánchez y Sánchez tiene el vestuario perfecto para cada ocasión. Todo eso y mucho más lo tenemos aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. ¿Necesitas neumáticos, llantas o baterías? Ven a Neumáticos San Jorge, donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang, con sus modelos AT5, MT1 y SP9. Marca Antares, con sus modelos Polymax, de toda estación y el modelo Ingens A1. También contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power. Neumáticos San Jorge, más de 40 años acompañando su seguridad.
En Parque Cruz de Froward estamos orgullosos en presentarles un lugar muy especial, Jardín Memorial. Ya están construidos los dos primeros memoriales que albergan el nuevo servicio de sepulturas familiares en altura. Un lugar preparado con cariño para el descanso de nuestros seres queridos, con una arquitectura y diseño innovador, de fácil acceso y estacionamiento, rodeado de un paisajismo con especies patagónicas de flores, árboles y arbustos y que hoy ya estamos desarrollando. Ven a conocer Jardín Memorial en Parque Cruz de Froward. Desde Magallanes, la empresa chilena HIF Global, hoy produce un combustible único en el mundo. Un combustible carbono neutral que permitirá descarbonizar autos, barcos y aviones ahora. La fuerza del viento, el esfuerzo de un equipo 100% magallánico, tecnología de punta e innovación nos permitirán sanar la naturaleza y descarbonizar nuestro planeta. Magallanes, pioneros en la lucha contra el cambio climático. Este año, en Granjas de la Sierra, estamos emocionados de presentarte una nueva gama de productos que llevarán sabor y calidad directamente a tu hogar. Cada producto está cuidadosamente seleccionado y cultivado con los más altos estándares de calidad. Nuestra tecnología de vanguardia y equipo altamente capacitado aseguran que nuestros productos mantengan su frescura y sabor natural durante todo el proceso de envasado, directamente realizado aquí en Punta Arena. Tú pones el amor, nosotros los ingredientes. Granjas de la Sierra, lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl. La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional. Encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas. 11, Televisión Abierta. 11.1, 11.2, Televisión Abierta Digital. Claro TV, Movistar IPTV, Zapping TV, TV Online, El Telón y www.itvpatagonia.cl. ITV Patagonia, el canal de todo Magallanes. Y esto ya se lo destacaba ante los comerciales. Debió disponer más de 6 millones de pesos a la municipalidad local para arreglar, para reponer semáforos que conductores irresponsables chocaron durante el largo fin de semana. Uno tras otro, diversos fueron los accidentes automovilísticos que se registraron el fin de Semana Santa. Inclusive hubo uno con un lesionado grave. Pero esto no ha sido todo, pues otro de los efectos ha sido la destrucción de diversas señales de tránsito. Les quiero contar que el sábado en la noche hemos perdido más de 6 millones de pesos producto de los tres choques que destruyeron semáforo en Independencia con Frey, al lado en Frey con Aguilar, en la Escuela Argentina, y en el mall también en Abello con Frey. Tres accidentes. Y varios de los conductores no solamente estaban con alcohol, sino con cocaína. Esto tiene un impacto importante. Son 6 millones de pesos que tenemos que pagar para poder reponer. Las señales de tránsito que se vieron dañadas ya fueron repuestas. Estamos comprando también elementos de repuesto, pero es un récord total. Y eso se suma a más daños que hubo durante este fin de semana. El año pasado conversaba con el director de tránsito y gastamos más de 80 millones de pesos en solamente reposición de tránsito, que es una gran cantidad de dinero. Tuvimos un fin de semana que ha sido muy duro para nuestros funcionarios que han estado trabajando para reponer estos tres cruces viales muy importantes y ya están repuestos y están funcionando con normalidad. La invitación, como siempre, es a ser prudentes a la hora de conducir para evitar accidentes. Hoy y a los 85 años de edad falleció el abogado magallánico Sergio Fernández Fernández.
Sergio Fernández fue ministro y ex senador, uno de los fundadores del Partido Unión Demócrata Independiente, la UDI, y también se desempeñó como Contralor General de la República. Ocupó importantes cargos en el régimen de Augusto Pinochet. Fue ministro del Trabajo entre 1976 y 1978, Contralor General de la República el año 1978, ministro del Interior desde 1978 a 1982 y desde 1987 a 1988. Luego fue primero senador designado y posteriormente senador electo por Magallanes en el periodo 1998-2006. Y hoy representantes de 6 proyectos de hidrógeno verde de la región de Magallanes plantearon en 4 ministerios la importancia, la necesidad, la trascendencia de tener buena infraestructura para desarrollar la industria. Representantes de los 6 proyectos que conforman H2B Magallanes se reunieron en Santiago con los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones, Economía, Fomento y Turismo, Energía y Obras Públicas. En la oportunidad, discutieron sobre la instalación de infraestructura clave para el desarrollo futuro de la industria del hidrógeno y sus derivados en la región de Magallanes. Estamos ya integrando una mesa estratégica del Pacto de Magallanes y como empresas asociadas en la G, fuimos con una carpeta a entregarle una propuesta de manera colaborativa y de manera yo diría asertiva, para anticipadamente decirle a las autoridades, bueno, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo en la logística vial? ¿Cómo vamos a coordinar la infraestructura compartida? ¿Qué necesitamos en temas de concesiones marítimas? Hablamos de puertos, de los puertos que hoy día no tienen la capacidad técnica para lo que va a requerir esta industria. Esta serie de reuniones técnicas se enmarcan en el plan de trabajo de la firma del protocolo de cooperación público-privado, oficializado el 15 de diciembre pasado en Punta Arenas, que contó con la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric. Próximamente tenemos pendiente una reunión con la ministra de Obras Públicas, que la ministra no pudo concurrir personalmente, pero sí hubo un delegado, y vamos a hacer una exposición de lo mismo que le presentamos al ministro Muñoz de Transporte, para en el fondo entregarle la propuesta y empezar a trabajar ya de manera más específica la bajada del tema logístico y el tema de concesiones marítimas. ¿Cómo fue la posición que tuvieron ellos? ¿Se encuentran ahí? Valoraron mucho la retroalimentación, la información anticipada y la información técnica dura. La Asociación Gremial de Productores de Hidrógeno Verde y sus derivados de Magallanes, H2B Magallanes AG, agrupa a EDF Chile, EDF Renewables, HIF Chile, HNH Energy, Tech Chile y Total Energies H2. A ver, ¿sabe cuántos intentos de suicidio se registraron el año pasado en la región de Magallanes? Está la cifra, 542. Quienes más intentaron quitarse la vida, mujeres entre 20 y 29 años de edad. Enmarcado en las acciones que desarrolla la Mesa Regional de Prevención del Suicidio, se realizó la presentación de los resultados de la vigilancia epidemiológica de los intentos de suicidio en Magallanes correspondiente al año pasado. Dicha información es relevante para abordar, coordinar y planificar iniciativas sectoriales e intersectoriales para prevenir esta temática. Acabamos de estar en la primera reunión del año de la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio, donde conversamos con representantes de distintas instituciones de varios sectores sobre los datos que recogimos del año 2023 respecto de esta importante problemática de salud y las diferentes acciones que se van a desarrollar durante el año para abordarla. La salud mental y en este caso la prevención del suicidio y la conducta suicida son uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo y de nuestro programa. Por lo tanto, para nosotros es muy importante y estamos muy contentos por la continuidad de la participación de todos los sectores involucrados en esta actividad que se extiende, digamos, durante todo el año. El 2023 se registraron 542 intentos de suicidio. La mayor cantidad de notificaciones se da a las mujeres entre los 20 y 29 años. Bueno, en el contexto de la mesa, para poder trabajar y poder cumplir con los objetivos de la mesa, tenemos que primero tener claridad de cuál es nuestra realidad regional. Y eso fue lo que ya cumplimos el día de hoy al conocer la estadística y la realidad de nuestra región.
Y ahora viene una segunda etapa que tiene que ver con el poder trabajar en conjunto a través de estas distintas instituciones que son tanto del sector salud como del intersector y que involucra todo el ciclo vital, donde hay instituciones involucradas con infancia y adolescencia, hay otras con el tema educacional, con el tema de educación superior, con adultos mayores, etcétera. Por lo tanto, la idea ahora es poder aunar esfuerzos y hacer una priorización de distintas acciones que podrían ser realizadas durante el año. El 2023, el MINSAL reforzó la línea de prevención del suicidio asterisco 4141, no está solo, no está sola, que es completamente gratuita y se puede llamar desde celulares de lunes a domingo las 24 horas del día. Es momento preciso para ir a una nueva pausa comercial y después, hoy se firmó un convenio bien inédito, especial, interesante, entre Servicio Local de Educación Pública y Gendarmería. Ya les cuento. ¿Busca renovar tu hogar con muebles de calidad y estilo? Entonces ven a Sánchez y Sánchez y descubre Deco Home, nuestra exclusiva sección de muebles para todos los gustos y necesidades. En Deco Home encontrarás todo lo que necesitas para transformar tu hogar en un espacio único y acogedor. Ya sea que busques un escritorio funcional para tu estudio, una cómoda cama para un descanso reparador o esa pieza de decoración que buscas. Todo eso y mucho más lo tenemos aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Neumáticos San Jorge se enorgullece en traer de manera exclusiva a Chile a la marca número 10 del mundo. Neumáticos GT, la más completa gama de neumáticos para automóvil, camioneta y camión. Tecnología de vanguardia, seguridad a toda prueba, los mejores diseños y al mejor precio. Neumáticos GT, solo en Neumáticos San Jorge. Local 3, Galería Paine, Zona Franca y en Avenida Bulnes 01350. Teléfono 612-24-7262. Búscanos en redes sociales. Desafiar tus límites es salir en búsqueda de aventuras, recorrer nuevos caminos y conectarse con diferentes destinos. Porque cuando descubres que lo tienes todo, solo quieres continuar conquistándolo todo. Súbete a una camioneta Ford de Great Wall y comienza a manejar tu propia vida con su gran poder sin límites. Porque TV Red seguirá junto a la comunidad magallánica, este 2024 traerá muchas sorpresas para ti. Novedades y renovadas señales en nuestra programación. Cambios de canales, nuevas alternativas de películas, deportes, series, música y sin duda los canales regionales que tú prefieres. También te sorprenderemos con diversas alternativas de pago de tu cuenta mensual. Más cómodo, más seguro y accesible. Estas son solo algunas de las grandes sorpresas que tendremos para ti. Revisa todas nuestras novedades en www.tvred.cl. TV Red, más cerca de ti. El humor y el rock se viven este fin de semana en Dreams Punta Arenas. Viernes 5 de abril, ven a reír con la presentación de stand-up de una de las comediantes femeninas más reconocidas de nuestro país y ganadora del programa de cocina del momento, Top Chef Beef, Belén Mora. Y el sábado 6 de abril, te esperamos en Dreams Punta Arenas con las guitarras, los covers y el rock y el pop de la banda nacional Los Inestables. No te puedes perder estos tremendos shows, ambos desde las 23 horas, gratis con tu entrada al casino. Nos vemos en Bar Lucky Seven. Bien, todo bien. Podemos comer. Vacúnate. No duele como dejar de estar juntos. No dejes que la influenza ni el COVID-19 te quiten la vida. Vacúnate. Preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional. Encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas. 11, Televisión Abierta. 11.1, 11.2, Televisión Abierta Digital. Claro TV, Movistar IPTV, Zapping TV, TV Online, El Telón y www.itvpatagonia.cl. ITV Patagonia, el canal de todo Magallanes. A ver, ya se lo adelantaba. Esta mañana firmaron un convenio, Servicio Local de Educación Pública y Gendarmería. ¿En qué consiste este convenio? Se lo explico. Cada mes, 12 personas que han sido condenadas por pena sustitutiva se llama, o sea, que no han cumplido condena en la cárcel, van a cumplir trabajos comunitarios en los colegios que dependen del servicio local. En las oficinas de Gendarmería de Magallanes, durante este lunes, se firmó un convenio entre Gendarmería y el Servicio Local de Educación Pública, con el objetivo de que condenados a penas sustitutivas puedan hacer trabajos comunitarios. Serán trabajos a realizarse durante la semana para personas que no han pisado la cárcel por sus delitos. Para nosotros como servicio es un paso más en la alianza con el intersector, en este caso con Gendarmería de Chile, para poder llevar a nuestros establecimientos educacionales la colaboración de aquellas personas que requieran, por ejemplo, cumplir una pena, alternativa. Esto tiene que ver con servicios comunitarios que se pueden traducir muchas veces en la limpieza de los entornos de los establecimientos educacionales, la pintura de algunas escuelas. El convenio establece una plaza de 12 cupos mensuales y eso es lo que vamos a ir trabajando a nivel regional. Serán trabajos a realizarse durante la semana para personas que no han pisado la cárcel por la calidad de sus delitos. Para que la comunidad esté clara, la prestación de servicio a la comunidad casi siempre son en manejo de estabilidad o manejo de licencia. Esos infractores y esos agentes que son condenados por los juzgados respectivos pasan a la prestación de servicio a la comunidad. Ellos son los que realizan este tipo de labores, tanto en la escuela, tanto en los hospitales, tanto en la municipalidad o en los centros cívicos que se lo requieran. Entonces, esa población es la que es derivada a esa condena. Se espera que los trabajos puedan comenzar a efectuarse las próximas semanas. Y además, desde Gendarmería, invitan a las instituciones a sumarse para brindar una oportunidad a los condenados para realizar trabajos comunitarios. Y hasta el 31 de mayo próximo se encuentran abiertas las postulaciones para la primera convocatoria de prácticas docentes no sexistas. ¿Qué se busca con esto? Destacar a docentes, a educadores. La mañana de este lunes, las Secretarías Regionales Ministeriales de Ciencia, Educación y Mujer y Equidad de Género lanzaron la primera convocatoria Construyendo Igualdad, Prácticas Docentes No Sexistas en STEM. Esta iniciativa busca reconocer a educadoras y educadores que a través de actividades en el aula las implementen o hayan implementado en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. De manera tal que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan comenzar a generar el pensamiento crítico, pero además se incentiven de una u otra forma con el área de las ciencias en todo su ámbito, las tecnologías, las ingenierías, las matemáticas, para su posterior desarrollo profesional. Estamos apuntando a lograr en el futuro igualdad entre los géneros y para ello tanto las niñas como los niños deben saber que no tienen limitantes. Y qué mejor que desde las aulas les enseñemos que no hay diferencia, no hay carreras para hombres o para mujeres. Diversos antecedentes dan cuenta de que la socialización recibida durante la infancia está influenciada por los estereotipos de género. El sistema escolar y el entorno familiar reproducen estereotipos de feminidad y masculinidad hegemónica, afectando el desempeño de las mujeres a través de su autopercepción, particularmente en ambientes competitivos. Ya sabemos, por ejemplo, que hay mujeres en las áreas de la construcción, por ejemplo, de la aplicación de cerámica, que han tenido buenos resultados, sin embargo, tenemos menos mujeres en esos cursos. Entonces, esas podrían ser algunas de las ideas
o prácticas que se pueden estar generando en las áreas para fortalecer que mujeres participen más en esas áreas. El formulario de inscripción estará disponible hasta las 15 horas del 31 de mayo en el enlace Prácticas Docentes Convocatoria 2024. Dudas y consultas al email austral@minciencia.gob.cl. Están destacando la efectividad de un programa que se llama Lazos. ¿En qué consiste? Se trabaja en los hogares, en las casas, con la familia, para enfrentar los problemas de niños, niñas y adolescentes con las drogas, el alcohol, la violencia, el poco respeto hacia los padres. Dicen que en Punta Arenas el resultado es muy bueno, incluso mejor que el promedio nacional. ¿Qué es el programa Lazos? Lazos es un programa confidencial que apoya a las familias para que los niños y niñas y adolescentes crezcan en un ambiente seguro y alejado de conductas de riesgo. Y en Magallanes fue destacado por su efectividad. Es un programa que se instala en el mes de junio del año pasado en Punta Arenas, en la comuna de Punta Arenas. Es un programa que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito y precisamente lo que quiere es anticiparse a determinadas situaciones de niños, niñas y adolescentes en temas delictuales, ¿cierto? De repente nos quejamos de que llegamos tarde, pero con este programa lo que pretendemos hacer es precisamente llegar antes, anticiparnos a determinadas situaciones, a trabajar con las familias de manera positiva, ¿cierto? Enseñarles a hacer trámites, a acompañarlos, ¿cierto? Hay un acompañamiento que está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que muchas veces otras instituciones esta situación no la presentan, ¿cierto? Los programas en general tienen un funcionamiento de horario de oficina. Aquí las terapeutas están disponibles, ¿cierto?, para trabajar con las familias. Desde su inicio en junio del año pasado, el programa ha atendido 23 casos en la región de Magallanes. Sin embargo, el desafío actual radica en expandir la cobertura en la propia comuna de Punta Arenas y llegar a otras áreas de la región. El otoño ha llegado a Sánchez y Sánchez. Ven a conocer lo último en tendencia este 2024. Para ti, para él, para ella y para los más pequeños de la casa. En Sánchez y Sánchez tenemos todo lo que necesitas para brillar esta temporada. ¿Buscas un abrigo, parca o chaquetas para los pequeños exploradores de la casa? Desde la oficina hasta la cita de fin de semana, desde la escuela hasta la fiesta de cumpleaños, Sánchez y Sánchez tiene el vestuario perfecto para cada ocasión. Todo eso y mucho más lo tenemos aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. ¿Necesitas neumáticos, llantas o baterías? Ven a Neumáticos San Jorge, donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang, con sus modelos AT5, MT1 y SP9. Marca Antares, con sus modelos Polymax, de toda estación y el modelo Ingens A1. También contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power. Neumáticos San Jorge, más de 40 años acompañando su seguridad. En Parque Cruz de Froward estamos orgullosos en presentarles un lugar muy especial, Jardín Memorial. Ya están construidos los dos primeros memoriales que albergan el nuevo servicio de sepulturas familiares en altura. Un lugar preparado con cariño para el descanso de nuestros seres queridos, con una arquitectura y diseño innovador, de fácil acceso y estacionamiento, rodeado de un paisajismo con especies patagónicas de flores, árboles y arbustos y que hoy ya estamos desarrollando. Ven a conocer Jardín Memorial en Parque Cruz de Froward. El humor y el rock se viven este fin de semana en Dreams Punta Arenas. Viernes 5 de abril, ven a reír con la presentación de stand-up de una de las comediantes femeninas más reconocidas de nuestro país y ganadora del programa de cocina del momento, Top Chef Beef, Belén Mora. Y el sábado 6 de abril, te esperamos en Dreams Punta Arenas con las guitarras, los covers y el rock y el pop de la banda nacional Los Inestables. No te puedes perder estos tremendos shows, ambos desde las 23 horas, gratis con tu entrada
entrada al casino. Nos vemos en Bar Lucky 7. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Y nos vamos, solo nos resta desearles un excelente cuarto mes, que les vaya, pero sinceramente, muy bien, un abrazo para todos. Hoy se fue, dicho sea de paso, el 25% del año ya, el día 91, claro, 25%, justo el 25% del año, increíble. Ahora Viviana Vargas Gutiérrez va a entregar los datos del tiempo con ITV Tiempo, y después tenemos el deporte regional, conducen Dinaldo Alvarado Cárdenas, Luis Alberto Zúñiga Bahamonte. Mañana nos reencontramos 21:25. Hasta entonces, que descanse, buenas noches. Pero nos vamos a ir con estas imágenes, porque ya les informábamos que hoy fue el último día de plazo para pagar el permiso de circulación, sin multa e interés. Un trámite que ya ha realizado aproximadamente 40.000 propietarios de vehículos. Pero el parque total, casi 63.000. máquinas. A partir de mañana, quienes conduzcan y no hayan obtenido permiso de circulación renovado, se arriesgan a pagar entre una y media unidad tributaria mensual. Además, se le puede retirar el vehículo y después va a tener que pagar el retiro del auto, el corral municipal, la estadía en el corral, la grúa e intereses por mes. Bueno, así es que se puede pagar en Zona Franca, el bulevar de ese recinto. Hasta la 1:00 p.m, todo el mes de abril se va a poder pagar en la Zona Franca. Vaya mañana, si puede, si tiene el recurso, el tiempo, vaya, porque igual vale, pues, mañana, más vale tarde que nunca. Recuerda que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, Zona Austral, San Jorge y Servicios Funerarios Proteger presentaron ITV Noticias Central.